Desde las 9 de la mañana, la Fiscalía Adjunta de Género realizó la inspección en la casa de Óscar Arias. Los agentes de inspecciones oculares del OIJ tomaron fotografías dentro y fuera de la vivienda. La diligencia se centró en lugares como el vestíbulo, la oficina del expresidente y la sala. El objetivo principal era recrear la escena donde ocurrieron los supuestos abusos sexuales, en este caso tras la denuncia presentada por la exreina de belleza, Yasmín Morales. Según la defensa del imputado, hay inconsistencias en las denuncias. Creemos que es conveniente que el Ministerio Público tenga todos los elementos de juicio. Por eso hemos pedido que se haga esta diligencia y obviamente con la participación de los señores representantes de los denunciantes, porque ese es su derecho también, por supuesto. La ley nos impide, el Código Procesal Penal nos impide entrar en mucho detalle a esos efectos, pero en este momento pues no podría referirlo. Cuando hagamos los argumentos pertinentes a nivel del proceso, entonces ya ustedes se enterarán con más detalle, pero sí, definitivamente hay grandes inconsistencias. Para el abogado de la víctima, este tipo de acciones no les afecta. Al contrario, van avanzando en la investigación. Una vez que se ponga el conocimiento de las víctimas, el sitio documentado y grabado, pues ellas van a decir si hay o no hay una variación para indicar si efectivamente esa descripción que dieron, eso no es veraz. Okay. ¿Cómo avanza el caso para ustedes? Mire, el caso yo lo asumí hace una semana por la separación que hizo doña Yasmín del abogado que le venía asistiendo. No es que el abogado renuncia, y esto estemos claros, él no es el que renuncia, ella lo separa. Y en este caso en particular se ha visto que efectivamente la fiscalía ha sido diligente, se han realizado todas las solicitudes de prueba que se han presentado, tanto testimonial como documental que se ha copiado. Óscar Arias no estuvo presente durante la inspección.